Welcome, everyone, to another episode of Black and Azul. Today, we have a very, very special guest to my right, Victor Muma Bernardes, live here at the studio. We are going to conduct an interview with him in Spanish. For those of you who are listening to us on a podcast, please tune into our YouTube. We will have subtitles. Without further ado, let's get this started. Víctor, un placer. Muchas De, gracias por venir no, gracias eh, y aceptar por la, invitación. la invitación. No, gracias por la invitación. ¿Cómo te ha tratado el retiro? Eh, un poco sorpresivo, pero bien. Creo que cuando uno hace las cosas bien, se le se le abren las puertas. Creo que, como te digo, no me lo esperaba eh, retirarme. Quería jugar un año más, pero bueno, todo pasa por una razón. Entonces lo estoy tomando tranquilamente. Eh, disfrutando a mi familia, disfrutando a mis hijas. Y se extraña un poco, pero bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Son cosas que pasan al final y, y hay que aceptar la realidad. ¿Qué extrañas más? El día a día, el entrenamiento, los partidos... El, los partidos, más que todo la, la adrenalina que se vive en el partido, el, el camerino, el convivio, el camerino. Pero bueno, digamos, todo pasa por eso, gracias a Dios. Eh, pasó en el tiempo que no era apropiado, pero bueno, ya, ya ya, dos años ya prácticamente fuera de, de los terrenos de juego, entonces ya estoy adaptado a la otra vida. ¿Por qué crees que no se dio a ese tiempo que, que tú anhelabas? No sé, no sé, y, to, y todavía me lo pregunto. La verdad es que me, mi cabeza todavía se pregunta que, que por qué no se dio la oportunidad eh, si no era por el dinero, yo eh, Yo recibí la llamada de Jesse un 26 de noviembre. Eh, fue un domingo, me acuerdo la fecha bien, porque eh, era el aniversario de mi esposa de matrimonio un, 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 día, un día más. Entonces fuimos a la iglesia ese domingo, fuimos al cine y me recuerdo bien el día. Entonces mi, mi, mi llamada de, la, de atención fue que no me dio... No me dio opción, me dijo que iban a declinar la, la oferta, yo tenía un año más eh, de opción. Sí. Me dijo que iba a declinar la oferta, pero no me dio la opción de, digamos, de si bajarme el sueldo, si jugar hasta de gratis, jugaba en ese entonces. Pero agradecido, agradecido con San José. La verdad que solo palabras de agradecimiento con la institución. La institución me dio, me dio mucho. Eh, eh, me siento como en casa cuando voy, para mí es, es mi casa y, y las personas de la, de la oficina le tengo un, un gran cariño a todos ellos. Y en ese momento circularon otras opciones, ¿no? Para eh, que tú siguieras en el fútbol como jugador. Y eso también me llama la atención, porque yo terminé jugando y terminé jugando bien y el son de hoy estoy, estoy bien, sin lesión, sin, sin nada, terminé bien de mis rodillas. Y eso es lo que me llama la atención, que no hubo ninguna, ninguna oferta de parte de la liga. Entonces, eso, quieras o no, se, se te ha vuelto la cabeza que hice mal, pues, porque yo me considero que siempre fui profesional, siempre ayudé a los que, a los que tenía que ayudar, a darles consejos y todo. Mm, no era un mal del camerino por decirlo así. Entonces son cosas de que se te pone a pensar en la mente que hice mal. Eh, en, ese, en ese tiempo también acuerdo, me acuerdo que leí una nota de, de 10.com, sí. la entrevista el, digo el, el periódico en, en Honduras, que había opción que tú te fueras a Motagua. Eh, pero ¿por qué no, no decidiste irte? No, la, la oferta fue muy poca. La oferta fue muy baja. Y no mis hijas están bien adaptadas al, a San José, yo también. Mi esposa. Eh, está estudiando, entonces para qué moverlo si, si no vale la pena, entonces no decidimos quedarnos aquí, eh, al poco tiempo bueno me habló, me habló, me hablaron de la Academia Liverpool, entonces al poco tiempo empecé empecé a trabajar con ellos esperando en junio o en, en noviembre que me saliera una oferta pero no se me dio la, la oportunidad. ¿Y cómo te la pasas hoy eh, el día a día, el día cotidiano, con tus, nuevos, tus nuevas aventuras <laughs> ah, ¿no? de, de, de entrenador y también de, de agente? De padre de, fam de, padre de, de familia. Padre de familia. No, mi rutina es ir. Creo que el, el, yo le digo a mis amigos que, que me enfoqué a ir al gym todos los días. Bueno, llevo a mis hijas a la escuela. Después, en la tarde, preparo el plan de trabajo, lo que voy a hacer con los niños. Eh, y voy poco a poco, voy poco a poco, lo de gente también, ahí estoy trabajando con, con una agencia de jugadores de, de representación, entonces ahí voy de a poco, de a poco lo que, lo que quiero y pretendo hacer. Vamos a ir a una, a una dinámica cierto o falso. Sí. Su, tú solo lo que debes de responder no, es cierto o falso, sí. muy, muy sencillo. La primera, los jueces estuvieran mejor con la muma dentro o afuera del campo. Digo, en, como jugador o a lo mejor como un ah, representante del equipo. Verdadero, creo. David Suazo es el, futbolista, el mejor futbolista con el que compartiste un vestuario. Verdadero. La Muma prefiere a los Quakes que a Motagua. A los Quakes, sin duda alguna. Cierto. Sí, sí. La H necesita un entrenador hondureño. Eh, cierto. La MLS pasará el nivel de la Liga MX en 10 años. Verdadero. Eh, hablamos un poco de, de Honduras. Eh, ahorita pasa por otra etapa. No sé, la H no calificó al Mundial, mm. pero todavía tiene, digamos, jugadores de talla grande, ¿no? Un, mm. un, un Lozano, un, un Elis, que, que fue muy seguido por el Fenerbahce de Turquía, sí. eh, y se viene la Copa de Oro. ¿A qué puede llegar este, este Honduras actual? No, yo pienso que hay una buena base. Creo que hay veces que, como jugador, yo lo digo que, que hay que pensar siempre en lo grande. ¿Por qué no? El torneo está diseñado para que quede campeón México-Estados Unidos, pero ¿por qué no aspirar al campeonato? la mentalidad creo que siempre tiene, uno siempre tiene que ser ganadora y aspirar a lo más grande. Si pensás en lo pequeño te quedan los pequeños. ¿Por qué no aspirar a un campeonato de Copa de Oro? Es lo que más podemos aspirar. Entonces hay una buena base de jugadores. Pero la base de jugadores que, que, que no tuvo la oportunidad de, 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 de asistir al mundial, hay una buena base, entonces hay mucha experiencia. Entonces creo que Honduras va, va a dar que hablar en esta Copa de Oro, creo que el técnico que nombraron es un excelente técnico. Yo siempre comparto que, que la selección eh, le tenían que dar chance a un hondureño, pero lastimosamente no se dio, pero Coito hizo con Uruguay en, en la sub-20 hizo un buen trabajo, entonces hay que darle, hay que darle la oportunidad y hay que apoyarlo. Víctor, ¿qué opinas de Matías Almeida? No, es un buen técnico. La verdad que está claro en lo que quiere hacer con el equipo. Al principio le va a costar todo. Tu entrenador al principio no conoce mucho la liga, no se está empapado con la liga, por decirlo así. Pero él va a triunfar aquí, él va a triunfar. Ya tiene una idea de juego eh, bien plasmada y eso es lo más importante, espero que los jugadores le entiendan y, y, y estén a la altura de lo, que, de lo que exige verdaderamente él. Pero he visto he visto episodios, no he ido al estadio este año y, pero lo que he visto en la televisión me ha gustado mucho. Porque los Earthquakes han sufrido, digo en el 2011, el 2012 mm -hmm. se ganó, se ganó la Supporter Shield, pero después de eso fue como como un tobogán, todo para abajo, para abajo. Llegaron a una etapa donde pues de sí, verdad llamas, no se disfrutaba ver el, el fútbol de San José. ¿Qué le falta a San José? Digo, ya ahorita actualmente están cambiando. Uh -huh. Están cambiando poco a poco y se pasan por una mejor racha. Pero, ¿qué necesita San José para ser un, un grande en la liga? Para ser un Ciaro, para ser un Atlanta. No, proyecto, proyecto. Creo que el proyecto de, de profe es muy bueno. Eh, sabes desde que yo estoy aquí el 2012 estaba Fran Yalo, después de Fran Jallo Mar Waxon, después de Mar Waxon Kinier, después de Kinier eh, eh, Starray, eh, Leach Leach, después, Ralston, vi, de, después vino y vi Astorita. Entonces, ha visto y han cambiado muchos jugadores. Hoy por hoy Jesse le está dando la, la, la le está dando proyecto a varios jugadores, entonces para mí es muy, es muy bueno eh, que se consagren algunos jugadores que, que, que ya tienen dos, tres años de estar en el equipo, entonces eh, está la base, está la base, pero eh, pienso que San José necesita una, una figura como lo tiene, digamos, todos los equipos, no tenemos esa figura, ese por decirlo crack, bueno, pues no, Los Ángeles tiene a... Ibrahimovic, Vela, eh, Orlando, Nani, Anani, sí, sí, Dwyer, claro. sí, sí. por lo menos dos, San José no los tiene. Eh, el fútbol es así: el fútbol, si, si por ahí no invertís o no invertís adecuadamente, se le va a complicar a San José. Vamos a pasar a una dinámica A o B. También es muy sencilla, te voy a sí, ¿no? ofrecer dos, dos nombres y tú sí. debes de escoger una. Es muy, muy simple. Sí. La primera, ¿Muma o Víctor? Eh, Víctor. ¿Carlos Cosley o Chris Wandolowski? Eh, también la pones difícil ahí. <laughs> a Wandolowski, me quedo con Wandolowski. ¿Mejor pagado y tratado en Honduras? O un, jue, ¿O un jugador de talla normal en la MLS? Un jugador de talla normal en la MLS. ¿Motagua o Quakes? Creo ya, ya respondiste Ya con respondí, él. ya respondí. Pero digamos, Motagua me dio a conocer. Eh, le estoy agradecido por la oportunidad que me dio para, para salir al extranjero. Pero mis mi, mi mejores años como futbolista, sin duda alguna, que fue acá. Y la última, ¿entrenador? o agente agente la verdad que me gusta más de agente de scout y también me gusta bastante de entrenador bueno de entrenador um, lo que estoy haciendo hoy por hoy es entrenar y yo le digo a mis jugadores que no soy entrenador lo que le estoy enseñando es lo que he aprendido en 18 años de carrera futbolística, entonces. Pero sí les enseño, les enseño a barrerse. Pero ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Me está gustando y eso es lo más importante, y disfrutar lo otro, hay que disfrutar el, el trabajo que uno hace. ¿Y cómo ves al talento local? ¿Tiene el área de la Bahía para crear un, no sé, una figura mundial? Sí, sí, hay. Te digo yo, en este un año y medio que he estado afuera, hay muy buenos jugadores, pero buenos jugadores. He ido a Santa Rosa, he ido a Fresno, todos lados y hay buenos jugadores. Lo que pasa en San José, no hay una casa club para que los jugadores se vengan a, a probar, por decirlo así, a la academia. Pero hay mucho talento en, en el área, pero teniendo talento innato. Pero no no, no han sabido, creo que eso le está faltando a los her, que no han sabido que lo mejor tiene que, que estar en los pues. Víctor, eh, ¿cuál selección prefieres tú? ¿La del 2010 o la de 2014? Y estamos hablando de la H, obviamente. No, la H, no. No, la del 2010. En el 2010, 2010 habían muchos jugadores en Europa. Eh, había mucha calidad. Hoy por hoy, en el 2014, veníamos arrastrando muchas cosas. Me quedo más con la del. ¿Por qué se le hace un poco más difícil al, al, al jugador hondureño llegar a Europa, llegar a esa...? No, el, 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 el pasaporte, el, el, el ser hondureño, la liga, no, la liga y no es por menospreciar a mi país, yo amo a mi país, pero la liga eh, no tenemos infraestructura, no tenemos buenas canchas, no tenemos buenos estadios, no tenemos buenas asistencias. Entonces se, se, se nos dificulta Ayer casualmente hablaba con un jugador Que está en Suecia Y le decía yo pasé por lo mismo pues En Anderlecht el, La adaptación Ves eh, totalmente diferente Una liga que, que Como te digo eh, Yo me fui al Anderlecht y a los primeros seis meses Me rebotaba la pelota Por las canchas que hay allá Entonces la, la transición esa A cualquier futbolista hondureño Le, le cuesta Y hay clubes que tienen resultados ya entonces por eso se, se, se regresan al país yo le comento mi, mi, mi anécdota pues sí. eh, yo triunfé aquí gracias a dios tuve seis años jugando de titular indiscutible por los tres años que estuve en bélgica si no juego en bélgica aquí no triunfo yo yo venía con la escuela de bélgica pues Jugar de primera, jugar a un toque, dos toques, sí, sí. Y, y eso. Entonces el, ahí nos dificulta a nosotros. Entonces el jugador hondureño tiene que pasar por una liga de menor calidad y después dar el salto. Pero de un solo es, es bien complicado. ¿Qué le recomendaría a usted a un jugador como Albert Ellis? Que se vaya a Europa. Para mí la liga de MLS le queda muy, ya le queda muy pequeña. Él, él tiene que crecer. Si quiere crecer. Eh, él tiene que ir a Europa. El crecer en el aspecto de cuando driblar, cuando no. Tiene la velocidad, que es lo más importante en el fútbol. Pero necesita regate. Si le tapas la salida, a dónde va a agarrar. Todo eso. Pues, para mí, en lo particular, ya le queda muy pequeña esta liga. Él tiene que dar el salto a Europa para seguir creciendo como jugador. ¿Se te ha acercado él? No sé si tengas. Siempre tu... hablo, siempre hablo con él. Yo eh, me le acerco al jugador hondureño porque. Eh, y les digo así también, les digo que uno no se acerca por el dinero que, que, que tiene. Gracias a Dios no me hace falta nada, gracias a Dios soy una persona luchadora y, y sigue luchando. Eh, yo recibí consejos de David Suazo. Sí. Eh, yo a, a los seis meses me quería venir de Beslica por, por no tener participación. Y él me decía, no, aguantate, 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 está en Europa, independientemente, Europa es Europa lo que está haciendo Estados Unidos con, 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 con muchos jugadores, con muchos jugadores jóvenes, los, los, digamos están en Alemania, Europa, Estados Unidos no le va a pasar a, dos veces no clasificar al mundial. Entonces el, el jugador independientemente estadounidense, el, el jugador estadounidense tiene que salir también a Europa para tener calidad. Eh, ya, ya llegamos a una etapa final de, de la entrevista sí. te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación no gracias no, gracias, gracias a ustedes creo que eh, es el, el creo que el único medio de, que se me ha acercado después de mi retiro entonces muy agradecido me gusta hablar de fútbol eh, También a mí, obviamente. Eh, Sos so gente de fútbol cuando te sí, miraba sí. ahí en el camerino. Entonces, sabes lo que, lo, lo que estoy hablando y todo. Entonces, claro. eso, pues conversar con gente que sepa, eso es lo más importante. Gracias a vos por la, la oportunidad y, y a todos los televidentes que, que miran este programa. Te tengo una última pregunta. Sí. Teóricamente, si el gerente general de los Quakes te sí. llamara mañana y te dijera: Muma, te quiero. En el equipo, no como jugador, pero a lo mejor no. en, en la oficina grande. ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le respondieras? En mi casa. Eh, eh, en mi casa, San José eh, San José es mi casa. Eh, yo sé que algún día voy a llegar. No sé cómo, pero voy a llegar. Eh, y eh, estoy apartado porque me gusta apartarme, todo aislado de todo. No he ido al estadio, como te digo, no he ido sí, al sí. estadio. He querido ir al estadio porque me falta despedirme de, de los ultras no me he despedido de los ultras Ajá. pero quería pasar el tiempo pasar el tiempo para ir a despedirme de los ultras creo que pronto se dará pronto se dará entonces no no lo pensaría dos veces no lo pensar... créeme que no lo pensaría dos veces pues, sí. Víctor muchas gracias un placer, un icono <laughs> de, del fútbol hondureño y y también del fútbol local aquí <laughs> en San José de, de los Quakes sí. Uh, viewers, thank you very much for for sticking with us. I hope you enjoyed the interview. Uh, please leave a uh, leave a like, uh, subscribe, and thank you for joining us again on Black and Azul. This is Joel Soria signing off. Until next time.